Listo. Aquí está ya. Ah, ahorita Estamos va en eso. llegando que ya. Sí, ya. Vergón, Muy estamos. buenas Ahí noches. estamos. Buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias a Dios, bien, aquí echándole ganas. Vaya, qué bueno. Con ganas de que se acabe el jueves. Ya, Si no, ya no, quiere. si no, las podemos echar porque estamos en clase. Ay, yo no he podido hacer las tareas, he estado bien ocupado acá en esta zona. Ah, ok, no, Mañana lo pero. vamos a hacer. Sí, todavía hay tiempo. Acuérdense de que ya estamos a la última, en la última semana estamos ya, ¿verdad? En la penúltima, perdón. Y prácticamente la otra semana solo es gráficos, quiero ver tablas y Tablas dinámicas. gráficos, tablas y gráficos dinámicos. Entonces, vamos a tener 2 días para los graf, para las tablas y 2 días para los gráficos, ¿verdad? Así es que imagínense que darle 2 días a cada tema, como que, ¿verdad? Entonces necesitamos ahí que de su presencia, ¿verdad? Sí, cabal. Bueno, vamos a esperar un minutito en lo que se reincorporan al menos unos dos o tres más, porque es lo que les estaba mencionando por el grupo de WhatsApp, y es que a mí me aparece registro de 17 personas, pero 4 somos del equipo del staff de inglés corporativo y en teoría 12 más, pero no sé qué está pasando con esas otras 12 personas. Vamos a esperar a ver cuántos se integran ahorita. Pero nosotros casi en el resto de estas 2 semanas atrás, como siete nos conectamos. Por eso les digo de que, o sea, en teoría tendrían que ser al menos 12 personas. Retiraron nosotros, hombre. Ajá, pero eso es lo que quisiera, lo que quería consultar. Vaya, nosotros empezamos porque nosotros aquí habíamos un grupo de empresas, trabajamos ahí mismo, entonces hubieron como tres que se desertaron del mismo grupo, compañeros de trabajo, solo hemos quedado cuatro. Éramos Hugo, siete en total. siete, ajá, solo quedó Mario, Hugo, yo y Juan Carlos, solo nosotros cuatro del grupo de la empresa. Ajá, sí, ¿verdad? Pero igual, como les digo, hacen falta algunas otras personas que son de otra empresa, ¿verdad? Entonces, pero más que todo eso quería tener el dato, porque en el grupo de 1 a 2 de la tarde yo tengo 23 participantes. Entonces, somos dos del área de inglés corporativo y el resto son de participantes de empresa. Entonces yo estaba viendo como el nivelar eso, ¿verdad? Pero si ya esa es cuestión de forma individual, ¿verdad? Algunas personas cuando entran a Excel, el problema es que medio mundo les meten miedo, ¿no? Que eso es bien difícil, que no lo vas a poder hacer, que mira que las fórmulas. Y si ustedes se fijan, al final es usar la herramienta para hacer lo que mejor Práctica. sabe, lo exacto, la forma práctica. Pero hay personas que siempre han hecho ver a Excel como el malo de Office o el malo de la computadora, ¿verdad? Mas si no saben, Excel es el programa de mayor uso y demanda, ¿verdad? De forma empresarial. Y ahora que se está poniendo un poco a la par, lo que son las suites de Linux, ¿verdad? Que es un Excel, pero es gratuito, ¿sí? Muy pocas personas lo usan, no tiene virus, entonces, ¿se puede hacer lo mismo que Excel? Sí, claro que se puede hacer lo mismo, ¿sí? El área gubernamental del país lo usa, ¿verdad? Porque obviamente no puede pagarse las licencias anuales. Si ustedes se fijan,
¿Cuánto nos cuesta una licencia anual de Office? Sí, son $99 anuales por computadora. ¿Sí? Y es en el área de estudiante. Ahora imagínense, del área empresarial son $199 de licencia por año. ¿Sí? Entonces imagínense una área gubernamental de más de 100 computadoras. No, hombre, si el área estatal, si la valoramos, estaríamos hablando de una cantidad bastante exorbitante, y obviamente el gobierno no va a estar pagando licencias anuales, ¿verdad? Entonces, pero como Microsoft es la empresa que más tiene en sus manos el mercado informático, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Así es que por eso, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar de una sola vez, ¿verdad? Con el tema. Hoy lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a ver el tema, el objetivo, el contenido, que es la teoría del tema. Vamos a ver un ejemplo en las imágenes. Vamos a desarrollar el ejercicio. Se les va a proveer la tarea. También hay un video en esta presentación, ¿verdad? Que al final se la voy a hacer entrega, y también el cierre, que dentro del cierre tenemos lo que hemos estado haciendo en esta semana con Mentimeter, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí cómo estamos con la parte de la retención de un poco de la teoría. No son preguntas tan difíciles, ¿verdad? Que lo único que tienen que hacer es poner atención a la clase, ¿verdad? Vamos a comenzar con el tema, y el tema es consolidar datos en Excel. Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy y el último de esta semana, ¿verdad? Ya nos vamos a vacaciones de fin de semana para algunos, para otros quizás no, ¿verdad? Pero este es el tema con el que cerramos esta parte de administración y seguridad de Excel, ¿verdad? Y créanme que este tema está bastante, bastante bonito, ¿verdad? Vamos a desarrollar el ejercicio que traigo, con el que voy a explicar la teoría, y vamos a desarrollar también un poco sobre el ejercicio de la plataforma para que ustedes también lo realicen, ¿ok? Entonces, solo antes de iniciar, me gustaría saber si alguno de ustedes ya ha visto uno o ya ha hecho consolidaciones de datos en Excel. Esa es la primera pregunta. Si ya ha visto, si conoce, ¿verdad? ¿De qué es hacer una consolidación de datos? Esto es como cuando nos mandan un archivo general. Por ejemplo, si mi equipo son siete personas y a cada uno le mandan su tarea, uno de nosotros nos toca consolidar. A eso se refiere, a que todos te lo manden y lo metas en el mismo cuadro. Correcto, ¿verdad? Es como en el bachillerato, es un caso muy único, ¿verdad? Son cinco los que van en el grupo, ¿verdad? Y cuatro trabajan, y uno es el que va a andar consolidando, el que termina de armar todo el trabajo, lo imprime y ya lo entregan como grupo, ¿verdad? Sí, entonces, esto es la consolidación de datos en Excel, vaya. Pero ustedes quizás lo han hecho de forma manual, ¿sí? O como dicen, copiando y pegando. Entonces, en este caso, don Mario y compañeros, cuando vean este tema, ustedes van a decir, ¿y por qué no me lo enseñaron antes, verdad? Usted va a decir, bueno, y este tema, les voy a dar un video para que terminen de afianzar, ¿verdad? Además del video de la plataforma, les dejo el video de tarea. Háganlo, porque este tema es muy importante. Yo sé que les va a caer como anillo al dedo a muchos de ustedes cuando les manden demasiados archivos, ¿verdad? Y ustedes tengan que consolidar en un informe, que eso es a lo que quiero llegar. Consolidar datos en Excel es como crear un informe, ¿sí? Estamos. Vamos a ver el objetivo. El objetivo es que los participantes logren, ¿verdad?, al finalizar la sesión,
comprender el uso de la herramienta, consolidar datos para la creación de informes. Oiga bien. Ojo, aquí el objetivo me está diciendo que no es una función, que no es una fórmula lo que vamos a hacer, es un procedimiento. Óigalo bien, manténgase esta palabrita en su mente, ¿sí? Cuando hablamos de herramienta de Excel, estamos hablando de un procedimiento, ¿ok? ¿Estamos claros con eso? Herramienta, procedimiento, ¿sí? Cuando le digan uso de la herramienta, es un procedimiento, es una forma de hacer algo para realizar o tener un resultado, ¿sí? Y cuando hablemos de consolidar datos, estamos hablando de la creación de informes. Estas dos palabritas son muy importantes, ¿sí? Tómenlas o apúntenlas por ahí, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué es consolidar, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Imagínense que usted, después de recopilar la información sobre las ventas de algunos productos en nuestra empresa, en diferentes países, tenemos un libro de Excel donde cada hoja tiene la información de un mes específico. Por ejemplo, tenemos enero, febrero y marzo, por ejemplo. Entonces usted, el jefe, le pide que consolide esos tres meses en un único archivo, ¿sí? Y quiere ver las ventas totales por mes y por país. ¿Cómo puedo hacerlo de la manera más sencilla sin que usted esté copiando y pegando o copiando de un libro a otro, etcétera? Entonces, para eso existe la herramienta de consolidar datos de Excel, ¿sí? Que nos ayuda a obtener el resultado deseado de una manera más fácil. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Veamos el ejemplo. Tenemos esta tabla, estas tres hojas, perdón, ¿sí? Enero, o aquí dice N, Feb y Mar, ¿sí? Cada una de ellas, perdón, cada una de ellas es una hoja que refleja las ventas en el mes, ¿sí? Por país, ¿sí? Entonces yo tengo que en enero le vendí a Argentina, a Chile, a Colombia, a Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú y Venezuela, ¿sí? En febrero le vendí a Bolivia, a Chile, a Colombia, algunos países se repiten, otros no. Y en marzo le vendí a Argentina, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Si yo me fijo, el orden de los países no es el mismo, ¿sí? ¿O sí? No es el mismo, ¿ok? O cambia. Cambia, ¿verdad? Entonces, para hacer una consolidación manual, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que ordenarlos primero por país, ¿verdad? Luego tendría que copiar lo de enero, lo de febrero, lo de marzo en una sola tabla. Entonces eso me llevaría un buen tiempo hacerlo. Entonces, por esa razón es que nosotros vamos a utilizar el comando consolidar en Excel. Para consolidar, deberemos de crear, aparte de las tres hojas que ya tenemos con enero, febrero y marzo, los datos de las ventas en los tres meses por país, una cuarta hoja donde vamos a querer que el resultado aparezca, ¿sí? Entonces nos vamos al menú datos y seleccionamos este icono que aparece acá. No sé si lo alcanzan a ver. Para esta versión es una como una columna de tres celdas con tres flechitas y la flecha de y la, las tres flechas están señalando una celda roja con como y representación de consolidar, ¿sí? Cuando nosotros le demos clic ahí nos va a aparecer esta ventana, ¿sí? Este cuadro consolidar donde se debe especificar cada uno de los rangos de las diferentes celdas, ¿sí? Si usted selecciona aquí función, yo no lo voy a hacer aquí porque es una captura. Pero en Excel
acá donde dice función, no solamente voy a poder hacer la función suma, ¿sí? Hay otras funciones que se pueden realizar. Contar, ¿cómo se llama? El máximo, el mínimo, ¿sí? Entonces, eso lo podemos seleccionar de ahí. Pero como en este caso lo que queremos es una consolidación de ventas totales, entonces lo que necesitamos hacer es una suma, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se hace es presionar este botón y nos vamos a la primera hoja y seleccionamos lo que en este caso sería todo el grupo de el rango de celdas que tiene la información con la que vamos a trabajar. Después de que ya tenemos y hemos agrupado los rangos, vean, ¿sí? Para este ejemplo le vamos a activar fila superior y columna izquierda. ¿Qué hacen estas dos? Si estas columnas de las referencias que seleccionamos tienen el mismo encabezado en la parte de arriba, entonces eso nos va a poner arriba. Y en la columna izquierda nos va a coordinar de manera tal de que aparezcan también las columnas de acuerdo al país, en este caso. Entonces, dice que una vez que hemos seleccionado la referencia, le damos clic en agregar. Y vamos a ir acumulando los diferentes grupos de referencia. Al finalizar, debemos de marcar, al finalizar de todo esto, solamente le tendríamos que dar clic en el botón aceptar. ¿Sí? Y nos aparecería esta hoja, que sería la hoja 4, donde se consolidaría, por ejemplo, imagínense que Argentina solo le vendimos en enero y en marzo. En febrero no, entonces por eso está vacía. Y eso lo va a hacer Excel de forma automática. Vean qué bonito, entonces Bolivia solo le vendimos en febrero. Chile solo en enero y febrero. Colombia solo en enero y febrero. A Cuba solo un mes en enero. Costa Rica solo en febrero. Ecuador, España, México, Perú y Venezuela le vendimos en los 3 meses. De esta manera, la información que antes estaba en 3 hojas, ahora la podemos visualizar de forma consolidada en una sola hoja. No sé si en la teoría se me hayan perdido. No sé si se ha entendido a grosso modo. Ahora que vayamos a la teoría, pues ya a la práctica, perdón, se va a entender mucho mejor. Pero en la teoría, no sé si hay alguna duda. No. Ok, gracias Mario. Gracias Rebeca, que se ha comprendido. Entonces ahora vamos a la demostración. Nos vamos a pasar a nuestra hoja de cálculo de consolidación de datos ejemplo. ¿Me confirman si se ve mi pantalla de Excel, por favor? Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Gracias, Rebeca. Muy bien, vean, tengo en enero, en la primera hoja dice enero, tengo país y el nombre del mes y sus diferentes ventas, ¿verdad? Luego febrero tengo lo mismo. Y en marzo tengo lo mismo. Entonces yo quiero consolidar eso ahí, porque mi jefe me lo está pidiendo. Y yo me voy a tardar un mundo entre ordenar y ver los países y luego colocar a qué país le vendimos. Entonces Excel nos ayuda a través de este procedimiento, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer primero? Nos vamos a venir a la hoja donde queremos obtener el resultado, ¿sí? Luego nos vamos a venir a la ficha datos y buscamos acá el icono de consolidar. Vamos a darle un clic. Como yo anteriormente lo tenía, ¿verdad? Entonces, me aparecían ahí. Entonces, ven, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la función. En este caso, ahí están las funciones que podemos hacer. Suma, recuento, promedio, max, min, producto, contar, números. Y las últimas 4 son para realizar estadística, ¿verdad? Datos estadísticos. Entonces, a nosotros como nos interesa obtener el total de las ventas en el trimestre, vamos a usar la función suma.
Ahora vamos a trabajar con el área de referencia. ¿Qué es el área de referencia? El área de referencia me dice a mí que puedo abrir esta ficha e irme a algún lado específico del mismo documento y poder seleccionar un rango de celdas de las cuales yo necesito hacer la consolidación. Entonces, le voy a dar clic acá y me voy a venir a enero. Y voy a seleccionar desde la A1 hasta la B11. ¿Sí? Y fíjense que aquí, no sé si alcanzarán a visualizar, pero dice enero, signo de admiración cerrado, dólar A, dólar 1, dos puntos, dólar B, dólar 11. O sea que de una sola vez es una ocupa referencias absolutas. Le vuelvo a dar clic acá y me vuelve a aparecer la misma ventana. Cuando la referencia está aquí, yo le doy clic en agregar. ¿Sí? Y vean que ya se agregó a la sección de todas las referencias. Vamos a hacer otra vez lo mismo. Clic, pero ya febrero. ¿Sí? Y lo seleccionamos. Miren. Como está jugando el mismo número de celdas, no hay ningún problema. Volvemos a pulsar acá y le damos a agregar. Y ya llevamos dos rangos, ¿ven? Volvemos a dar clic acá y nos vamos a marzo. Y volvemos a hacer lo mismo, ¿ven? ¿Sí? Esto es algo procedimental y le damos a agregar, ¿ven? Cuando ya hemos terminado de realizar la colección de las referencias, ¿sí? Entonces ya le podemos dar clic en aceptar, pero yo, como sé que este ejemplo lleva una rotulación en la parte superior y en la parte izquierda, voy a activar estas dos opciones para que me rotule y me ayude más rápido a crear mi tabla. Entonces, para este ejemplo, yo le voy a activar estas dos opciones. Vamos a dar clic en aceptar y ya tenemos nuestra tabla de consolidación. ¿Sí? Aquí tenemos que estos que están vacíos, ¿verdad? Estos que están vacíos no tienen ninguna venta. ¿Sí? ¿Ok? Puedo entonces ya yo venir y hacer otra cosa, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer acá? Bueno, darle un mejor formato, ¿verdad? Obtener las sumas, por ejemplo. ¿Cuánto se vendió para Argentina? ¿Verdad? ¿Sí? Y luego obtener los totales, ¿verdad? Que también son importantes que el jefe lo sepa. ¿Sí? Estamos. ¿Ven? ¿Sí? Estos tres me tienen que dar 1.095.748, que es lo mismo que está acá. Entonces, esto y esto, ¿verdad? Serían subtotales. Subtotales. ¿Y este qué sería? Total. Vamos a poner acá para que se mire mejor. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, ya yo acá ya puedo obtener, ¿qué? Hasta gráficos, ¿verdad? Ya con esta información podemos ver, por ejemplo, podemos deducir a qué país es conveniente seguirle vendiendo a pesar de que se le haya vendido una o dos veces o las tres veces. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense bien, yo aquí puedo decir, miren, Argentina y Chile solo se les vendió dos veces, pero tenemos altas ganancias en esos dos países. A Bolivia solo se le vendió una vez y no se vio nada, ¿verdad? Colombia, aquí pasa algo que se me había olvidado decirles. Fíjense cómo dice aquí, alguien me puede decir, ¿cómo dice esta celda? Colombia. Correcto. ¿Y aquí qué pasó? ¿Qué ven ustedes?
Hay un error de dedo, ¿verdad? Aquí debería... Pero hay totales diferentes. No son totales diferentes, Mario, porque acuérdense que Colombia en enero aquí se le vendió, o sea que esta cantidad debería de ir acá. Pero como en enero alguien escribió mal Colombia, ¿sí? Y si ustedes se fijan, en el consolidado acá dice que son 17 países, y no son 17 países, son 16. Vamos a hacer un segundo consolidado, pero ahora con la corrección. Vamos a cambiarle aquí Colombia, ¿sí? Y a Costa Rica le vamos a poner Costa Rica, como debe de ser. Ahí estamos. Vamos a crear otra consolidación. Vamos a hacer lo mismo, vean. ¿Sí? Vamos a hacer enero. Agregamos. Febrero. Agregamos. Luego, marzo. Volvemos a agregar. Y luego ya tenemos todo. Y ahora nos vamos a fila superior y columna izquierda y le damos a aceptar. Y vean, ¿sí? Son 16. No. Muy buena pregunta, Rebeca. Si yo vengo y modifico los datos aquí en enero, yo lo cambié y mi consolidación 1 no cambió. Ojo. Si hacemos la consolidación, no es en base a una fórmula, como hacemos con las fórmulas y funciones. Ojo, por eso les decía que es un procedimiento. ¿Estamos, Rebeca? Sí, ok. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Ojo con eso porque si no estaríamos nosotros... Podríamos caer, por ejemplo, en un error sistemático. De que, ay, no, solo voy a modificar el valor de uno de las ventas o del nombre del país y ya se me arregló la consolidación. No, tampoco. Ahí sí no se va a arreglar de esa manera. ¿Ok? ¿Estamos? Esa sí es una pregunta muy importante. Miren la que nos hizo la compañera. ¿Sí? Ok. Vamos a sumar acá y obtendríamos esto. Y tenemos el mismo valor de la tabla anterior. Miren. Y en este caso también se puede ordenar de menor a mayor, si uno quiere. Porque ahí correcto. Está desordenado, ¿verdad? Ah, en el caso, ¿el orden de qué? Perdón, ¿quién lo dijo? ¿Quién digamos, lo preguntó? Boris, ajá. Digamos que aparezca en Argentina el que menos vendió hasta el que más vendió hasta abajo, donde está Venezuela. Hasta aquí, porque usted. Ajá, correcto. Donde dice su total. Ajá. Vaya, yo para enero vendí todo esto, vendí 353.226, pero usted se refiere a que usted quisiera ordenarlos. Ordenarlos, digamos, del país que menos vendió hasta arriba y el que más vendió abajo, ¿verdad? También se puede. Quiero ver, me ha hecho una pregunta muy, pero muy interesante en este caso. Vaya, la cuestión es que si ordenamos por enero, todas las demás se van a modificar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero aquí modificar, por ejemplo, ordenar de mayor a menor, tengo que ampliar la selección y me hace esto. Permítanme. Aquí solo me ordenó los precios. Entonces,
¿Cómo tendría que ordenar entonces yo acá? ¿Sí? Este orden aquí sería de A a la Z o de la Z a la A. Siempre me da el mismo valor. Pero cuando usted se refiere a ordenar por de menor a mayor, por ejemplo, tengo que hacer una, continuar con una selección y ordenar. Pero no se ordenan estos valores. ¿Sí? ¿Qué sería lo, ya aquí, Boris, aquí lo que tendría que hacer es pensar cómo le puedo presentar a mi jefe todas esas variantes? Pero yo ya dije la respuesta. ¿Cuál sería el método o el procedimiento a seguir aquí para mostrarle a mi jefe que en enero se vendieron 3, 6, 8, 10, se hicieron 10 ventas de esos países, en febrero de otros países y en marzo de otros países, y algunos coinciden? ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿A través de qué? A través de los gráficos. Correcto. De esa manera yo puedo, ¿verdad?, decirle, mire jefe, pero aquí en Ecuador vendimos los 3 meses y mire cuánto vendimos. Ah, entonces hay que, estas son formas estratégicas, ¿verdad?, que nosotros podemos usar, ¿verdad? Vean este gráfico, por ejemplo. Vamos a ver acá. Este. Por ejemplo, lo voy a hacer lo más grande que pueda para que ustedes vean. ¿Sí? Si se vendieron los 3 meses, vamos a tener un azul, un naranja y un gris. ¿Sí? En Argentina solo se vendieron 2 meses. En Bolivia solo 1. Al igual que Costa Rica y El Salvador. Y al igual que Nicaragua y Paraguay, solo que en diferente mes. ¿Sí? Estamos. Entonces, este gráfico a mí me va a servir, por ejemplo, para proyectarle a mi jefe a qué países merecemos meterle más, ¿qué podríamos decirle? Más mercadeo. Y a los países que nos compraron los 3 meses consecutivos, pues seguirle siempre borbandeando, pero con menor medida que a los que no nos compraron los 3 meses. No sé si me doy a entender. Entonces, sí. Boris. Sí, perfecto. ¿Qué podríamos analizar con este formato de gráfico, por ejemplo? ¿Qué más podríamos sacar, Juan? O Mario, si quiere participar. Por ejemplo, quiero ver en febrero. No, hay uno que es México, por ejemplo, en enero apenas vendió $20,000. No es tan representativo. Correcto. Y no iba a México. Ah, correcto. Aquí está, ¿ve? Correcto. México fue el de menor venta en enero. Yo creo que ese es el análisis que se hace para ver cuáles son los mejores y dedicarle más a los mejores que a los pequeños. Correcto. Acuérdense que también muchas de las empresas tienen una meta tope mensual, por decirlo así, ¿verdad? Y si se pasa la empresa o el país, digámoslo así, en esa venta, pues se le dice, mire, si usted se pasa de esa venta, bueno, le vamos a hacer un descuento para el siguiente mes. Y en los primeros $20,000, o sea, la idea es afianzar para la compra del siguiente mes, ¿verdad? Eso es son estrategias metodológicas en la parte de la venta. Ahora bien, ¿cuál fue el país o cuáles fueron los países en los que se vendieron los 3 meses? Veamos, Ecuador fue 1, España, indudable. México, a pesar de que tuvo una de las menores ventas, y Perú y Venezuela. O sea que ellos los tenemos seguros de que pues, con una
un 78% de probabilidad de que nos compren en el siguiente trimestre, ¿verdad? Pero cabe otra cuestión por acá. Por ejemplo, en México, ya que estaba hablando Mario del análisis, México nos empezó comprando poquito en enero, pero en febrero nos compró una de las cinco cantidades más grandes, perdón, de las tres cantidades más grandes, aunque bajó en marzo, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Vamos a regresar, voy a cortar este y lo voy a poner en el consolidado. Este era el consolidado real, ¿verdad? Entonces aquí vamos a eliminar esto. Y voy a pegar la gráfica acá. Vale, entonces esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Imagínense qué rápido hice el gráfico. Pero qué tal si hubiera hecho la consolidación manual. Quizás todavía estuviera trabajando en ella. ¿Qué dicen ustedes? Sí, está buena la formulita. No, Mario, es el procedimiento. Acuérdense, o sea, el procedimiento de para consolidar datos. Correcto, en el examen le pueden preguntar. No es fórmula, no es procedimiento. Y vean lo que dice la compañera Rebeca, acorta los tiempos de los procesos. Es que miren, realmente las empresas hoy en día, además de que uno tiene que saber, debe de ser eficiente y eficaz. ¿Sí? Son dos palabras que si nosotros tenemos esas dos cosas, yo creo que vamos a durar un montón en nuestro puesto de trabajo. ¿Qué es ser eficiente y qué es ser eficaz? A ver, ¿una idea? Eficiente es que le dedicas tiempo a tu empresa. Y eficaz es que siempre acertas y lo haces rápido. Ajá. ¿No sería al revés? ¿Sería eficiencia? ¿Sería en menor corto tiempo? ¿Y eficacia sería que los resultados o lo obtenido sea de alto nivel? Eficiencia, correcto, hacer las cosas también. Eficiencia es con el menor recurso, ¿verdad? Ajá, eficiente. Y eficacia, que lo que yo estoy haciendo sirva, funcione, ¿sí? Por eso los dos términos, eficiencia y eficacia. Eficacia. Creo que los escribí bien. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Y cuando nosotros tenemos esas dos cosas, como les digo, no hay poder humano en la tierra que nos eche, a menos que de verdad no, ese día toque de que recorten personal y seamos los favorecidos. Pero de lo contrario, no vamos a sufrir de eso, ¿verdad? Preguntas acá con respecto al procedimiento de consolidar datos, preguntas, dudas. Ah, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Ok, gracias Juan, gracias Mario. ¿Los demás qué dicen? Todo bien. ¿Quién habló por ahí? Boris. Hugo habló, no. A Boris escuché. Ah, Boris, okay. O Juan, es que como no. Lamentablemente no los puedo conocer por cámara, ¿verdad? Pero la voz trato la manera de ubicarlos. Vale, muy bien, vamos a ver entonces a continuación el ejercicio que está en la plataforma, ¿ok? Ok, Roxy, Rebeca, gracias.
Veamos, este que les voy a compartir a continuación, ese es el que está en la plataforma. Está muy sencillo, pero hay una cuestión acá, hay una diferencia en cuestión de la creación del reporte de consolidado, ¿sí? Me dan ya esto que está acá, ¿sí? Ok. Me dan esto que está acá y me piden que aquí consolide los productos vendidos en enero, en febrero y en marzo. ¿Sí? Sí, entonces me piden que consolide las cantidades, ¿sí? En otras palabras, es otra suma. A ver, ¿cuál sería el primer paso a realizar acá? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuál sería el primer paso? Ir a datos, ¿no? Correcto, ir a la ficha datos y luego consolidar. Consolidar. Muy bien, eso es lo primerito que vamos a hacer. Esta la voy a eliminar porque, como les digo, ya se habían hecho anteriormente. Y si usted no las ha hecho, le recomiendo que las elimine porque para que usted las pueda hacer y esté consciente de lo que está haciendo. ¿Ok? Entonces, vamos acá. Ahora bien, ¿qué tipo de función quiero que se haga en la consolidación? La suma. ¿Ok? Entonces, se la dejo como tal. Vamos entonces a dar clic aquí en la zona de referencia. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿A dónde voy a ir primero? Agregar. A enero, ¿verdad? Sí. Y vamos a seleccionar el qué. Los productos del mes. Y las cantidades, ¿sí? El mes de enero, entonces. Lo que se vendió de mouse en enero, ¿ok? Muy bien, venimos acá y le damos agregar, miren. ¿Sí? Volvemos acá, le damos clic nuevamente y ahora me voy a febrero. Y selecciono lo mismo. ¿Sí? Regreso acá y le doy a agregar. ¿Sí? Ahora me voy a marzo. Selecciono todo. Y le doy aquí en agregar. Pero pasó algo aquí en febrero, ¿ya se fijaron? Correcto. Vamos a eliminar esta, ¿verdad? Y la vamos a volver a hacer. Clic, acá, febrero y todo. ¿Ok? Seleccionamos y le damos agregar. Muy bien, ahora que ya estamos, ¿verdad? Con las referencias ya creadas, ¿sí? Y como yo dejé seleccionada esta celda, porque ahí quiero que se vayan a apilar los resultados de mi procedimiento, aquí ya no necesito ponerle ni fila superior ni columna izquierda. ¿Por qué? Porque solo quiero los números. ¿Sí? Entonces, le vamos a dar acá y le vamos a dar aceptar. Y vamos a ver qué pasó aquí. Que no encontró consolidación, dice. ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál habrá sido el error? Ajá. Veamos. No es el cero que está en cantidades. No, esto va a llegar hasta aquí. ¿Sí? Okay. Porque solamente son 12 elementos
Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 2, 12. Vamos a ver acá otra vez. Aceptar. Vale. Estoy viendo de que me está tomando aquí dos columnas, ¿sí? Vamos a hacer un cambio. ¿Sí? Vamos a colocar acá, por ejemplo, desde A2 hasta B13. Y vamos a eliminar este de aquí. En febrero, lo mismo. Y le damos a agregar y eliminamos este. Y en marzo hacemos lo mismo. ¿Qué es lo que, lo único que estoy haciendo? Moviendo desde A2, B13 y eliminando este que está acá. Vamos a ver ahora si funciona. No nos volvió a funcionar. ¿Qué estará pasando? ¿Sí? Vaya, si ustedes se recuerdan en el anterior, ¿verdad? Ejercicio, estábamos tomando toda la tabla, ¿sí? En este consolidado que vamos a hacer, lo vamos a hacer solo tomando la columna con los valores. Si sabemos que estos valores que tengo seleccionados ahorita están en el mismo orden, entonces puedo hacer esta jugada. Vamos a ver si es verdad. Volvemos a eliminar acá. Entonces, ¿cuál sería entonces el rango a seleccionar? Desde B2 hasta B13. ¿Ok? Entonces me voy a ir aquí. Sería entonces desde B2 hasta B13. Y le damos a agregar. ¿Sí? Borramos este. Le cambiamos aquí B. Le damos a agregar y borramos este. Y el último, le ponemos B. Y le damos a agregar y borramos este. Ahora le damos a aceptar. ¿Ven? Como aquí hay fórmula y aquí hay fórmula, entonces al completar esta columna, automáticamente se me llena esto y se me llena esto que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿será verdad que los mouse vendidos entre enero y marzo fueron 119? Veamos. 50 en enero, 44 en febrero, ¿cuántos son? Suman. 94, ¿verdad? Más 25. 94 más 25. 119. Ah, entonces sí estamos bien. Monitores. Se vendieron 20 en enero, 55 en febrero. Serían 75. Y en marzo se vendieron 22, 97. Ah, pues estamos bien. ¿Sí? Entonces, esto es lo que usted debe de hacer en este caso. ¿Sí? Aquí no va a seleccionar. Ah, muy bien. Ahí lo que nos tocaría, Rebeca, es regresar al ejemplo anterior, a este. Vean, voy a regresar. Tendríamos que hacer una consolidación de este tipo. Y ahí sí tendríamos que seleccionar todos los elementos. Si no están en orden. No sé si se entendió eso. ¿Ok, Rebeca? ¿Sí se entendió? Ok, ok. Entonces, como sabemos que en el ejemplo de la plataforma están en orden, por eso es que lo hacemos de esta manera. ¿Sí? Aquí solamente va a seleccionar las cantidades de la columna. Estos van a ser los rangos, ¿sí? Y la consolidación la va a poner aquí, ¿ve? En la celda D4. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera puesto fila superior y columna izquierda? No se podría hacer el consolidado porque hay información aquí y hay información acá. ¿Sí?
Si yo hubiese borrado esto, vamos a ver si ahora funciona. Tampoco funciona. Como ya detectó que había información, no precisa directamente de colocar los encabezados. ¿Sí? ¿Preguntas? Esto es lo que ustedes van a hacer. Este ejercicio se lo voy a mandar al finalizar la sesión, pero de una forma distinta sería esta, ¿vean? Sería la de la 1:30. Sería consolidar datos ejemplo. Sería este que les voy a mandar. Permítanme. Este que les voy a mandar a continuación. Sí. Creo que sería permítame un segundo. Este es el de ejercicio. Les estaría mandando. Sí. Este de ejercicio, ahorita se los muestro. Sí, es el mismo, pero en la parte de la consolidación está ordenado. Productos, precio unitario, cantidad, costo venta, costo, precio con IVA y totales. Ese es el que yo les voy a mandar. Y este es el que yo tengo ahorita, que es de la plataforma. Solo tiene 4, 5 columnas, ¿sí? Y el que yo les voy a mandar tiene una más. Está un poco mejor estructurado en este que yo les voy a mandar, ¿sí? Para que ustedes lo puedan trabajar, ¿ok? Luego está la tarea de la semana 3 del punto 3.9. Aquí está el enlace al video, por favor, yo le voy a compartir el enlace a la presentación. Y si no lo pueden ver desde el enlace, pues también se los coloqué acá. Es de un colega extranjero, ¿verdad? Que hace un trabajo bastante. Si no pueden hacerlo completo porque es bastante largo, ¿verdad? Pueden hacer al menos las primeras 15 líneas, ¿sí? De el consolidado que pide acá, ¿verdad? Si lo pueden hacer, háganlo, ¿verdad? Eso les va a ayudar bastante con la práctica. Muy bien. Si no hay dudas o preguntas, ¿verdad? Nos vamos a pasar al ejercicio del día de hoy, que les traigo igual que todas las sesiones, ¿verdad? Yo espero que nos aprendamos y nos divirtamos mucho, ¿verdad? Con el siguiente patrón, ¿verdad? Se lo voy a compartir ahí en el chat, por favor, ingresen al enlace. Si no pueden desde ahí, también se lo voy a compartir. Quiero ver si me carga rápido el WhatsApp. Se lo voy a compartir también en el grupo de WhatsApp. Por favor, ingresen. Veamos. Ok, espérenme ahí, por favor, ¿sí? Espérenme en la página. Bueno, los que ya contestaron, por favor, ahí. Bueno, contesten esa primera pregunta que les aparece ahí, ¿verdad? Los que van entrando pueden irla contestando. Y no se vayan a salir de ahí, por favor. Ok, hay 3 de 8. Ok. 3, ya contestaron 3.
Me faltan 5. No, serían 4. 3 personas me hacen falta, ¿ok? 2 personas me hacen falta. Ok, muy bien, vamos a ver. Uno más, por lo menos. Gracias, Roxy, por haber puesto el enlace en el WhatsApp. Nunca que me cargaba a mí, gracias. Bueno, lo vamos a tener que hacer con 5 porque no se pudieron conectar las otras 2 personas. No sé qué pasó. Ok, entonces vamos entonces con el quiz de hoy. ¿Verdad? Ah, y la respuesta aquí, ¿cuál sería? En la consolidación solo se puede hacer uso de la suma. ¿Falso o verdadero? Correcto, ¿verdad? Es falso. ¿Por qué es falso? Porque se pueden hacer más, ¿verdad? Lo vimos ahí en la gráfica y también se los expliqué a la hora de hacer la demostración. Muy bien. Vamos entonces, coloquen su nombre los que no lo pusieron, ¿verdad? Por lo menos los 5 que están jugando. Me falta 1. Roxy, ¿ya está usted adentro? Ya. Ok, excelente. Vamos con la primera pregunta. Tienen 15 segundos para contestarla. Entre más rápido la contesten, más puntuación. Y si es correcta, mucho más puntuación todavía. Vamos con la primera pregunta. Permítame, ¿qué pasó? No les aparecieron preguntas. No. No puede ser. Creo que nos falló el Menti ahorita. Permítame. ¿Qué pasó? Veamos ahora. Okay, vamos ahora, hoy sí. ¿Qué es consolidar en Excel? Seleccionen una de las 3. 10. Ok, todos votaron. Correcto, ¿verdad? Excel, consolidar es un procedimiento. Muy bien, vamos a ver, aquí va a estar reñido quién va a ganar, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Permítame, con el siguiente. Que no sé por qué me lo ha... Vamos con la pregunta. ¿Consolidar se puede decir que es lo mismo que? Cualquiera de las 3. 10 segundos. Ok, y la respuesta correcta es informe, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les había dicho de que debían de tener el concepto de informe? Vamos a ver quién ganó ahora. Veamos. Hoy ganó Juan Sánchez, Rebeca y Boris quedaron en segundo y tercero, y Roxy y Hugo. Muy bien, felicidades ahí a Juan Sánchez, ¿verdad? Por su participación.
les agradezco mucho, ¿verdad? Y que estén conmigo participando, ¿verdad? A lo largo y ancho de la sesión. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, señores, damas y caballeros, pues nos vamos a quedar hasta ahí. No sin antes, ¿verdad? Invitarlos a que sigan revisando el material, realicen las evaluaciones, ¿verdad? Y realicen las prácticas que les he proporcionado en las presentaciones. Al finalizar la presentación, yo les estoy colocando el ejercicio, el enlace a este video en repetición y el enlace a la presentación. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, entonces les agradezco mucho. Okay. Les deseo un feliz fin de semana porque nos vamos a descansar un poco, ¿verdad? Y nos veríamos el día lunes para finalizar con la última semana. Así que bendiciones para todos y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dije?